Calificadora Moody's advierte al gobierno Petro los peligros que traería flexibilizar la regla fiscal. La firma analizará si esto podría deteriorar las métricas de deuda del país. Un breve pronunciamiento de la calificadora Moody's, la única que todavía tiene a Colombia con el estatus de país con grado de inversión, da cuenta de la incertidumbre que ha generado la idea del Ejecutivo sobre flexibilizar la regla fiscal. El texto, firmado por Renzo Merino, vicepresidente, analista senior de Moody's, se recuerda que el manejo prudente de la política fiscal y monetaria ha sido un factor de apoyo importante al perfil crediticio de Colombia en un contexto de sucesivos choques económicos en los últimos años. Aunado a esto, continúa, cambios incorporados a la regla fiscal en 2021 vinieron a fortalecer la credibilidad del marco fiscal. En la actualidad, el diseño de la regla opera de manera tal que las autoridades cuentan con flexibilidad suficiente para responder a una desaceleración económica y asegurar a la vez el cumplimiento de las metas de deuda a mediano plazo. Tras esto, vino la advertencia. Ante declaraciones recientes en torno a una propuesta del gobierno para realizar cambios a las metas fiscales, Moody's analizará si esto pudiera llevar a un deterioro en las métricas de deuda, lo cual afectaría negativamente la fortaleza fiscal del gobierno poniendo presión sobre el perfil crediticio soberano. ¿Qué fue lo que dijo el gobierno? Es de recordar que la semana pasada, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó que el gobierno planea presentar al Congreso un proyecto de ley que busque flexibilizar la regla fiscal para tener un mayor margen de inversión. Estamos mirando si construimos un proyecto relacionado con la regla fiscal, dadas las inflexibilidades que hoy tiene. Es darle flexibilidad a la actual regla fiscal, porque una cosa es tener una regla en un país que crece al 3%, 4% o 10%, y otra es una regla fiscal en un país que creció el año pasado solo 0,6%, expresó. La idea no es nueva en este gobierno, y de hecho el presidente Gustavo Petro ha hablado desde hace meses de mover la regla fiscal, en el entendido de que limita el gasto público. Como describe el Minhacienda, la regla fiscal es un instrumento de planeación financiera del gobierno nacional, que tiene como objetivo establecer metas puntuales sobre el balance fiscal en función del nivel de deuda pública, garantizando la credibilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Qué opinan expertos? Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa SCB, aseguró que, si se flexibiliza la regla fiscal, el déficit fiscal y el endeudamiento del país podrían aumentar hasta niveles insostenibles, poniendo en riesgo la estabilidad económica colombiana. Por su parte, el director del Observatorio Fiscal de La Javeriana, Oliver Pardo, consideró que la flexibilización es otra forma de decir que el gasto no se va a financiar a través de ingresos, sino a través de endeudamiento. Y para eso ya el gobierno anunció proyecto de ley para ampliar el cupo de endeudamiento de la nación hasta por $17.607 millones.